Qué bueno que no pasó nada grave. El camión Se volteó. Ah, sí, están construyendo un puente. Cierto, es nuevo. Se ve bien padre. El río. Mira las cosas. Aquí ya tenemos otra caseta de cobro. Como ya se va viendo la onda de la llegada de los trailers a la ciudad, ¿no? La importancia de la Ciudad de México. En la orilla de la carretera encontramos muchos puestos de café. Me imagino que venden el café por kilo, porque dice 4 por 50 o vasos, ¿no? No entiendo. Ay, un apachurrado. Pero venden 4 kilos por 50 o 5 por 100. Entonces, yo creo que pues eso es lo que pasa. Ahorita a ver si encuentro más letreros, típico. Les quiero grabar y ya no hay ninguno. Pues ya estamos a la altura de Córdoba, Veracruz. El tiempo estimado de llegar a la Ciudad de México es de 3 horas 40 minutos más o menos. Y ahorita ya empezamos a subir. A mí ya me está empezando a doler un poquito la cabeza. Y ya se nos empiezan a tapar los oídos. La carretera de Veracruz de veras tiene un 10. El piso súper bien. La verdad no hay queja. Cuando vine la primera vez a Cancún estaba horrible, con puros hoyos, de miedo. De veras daba miedo transitar por aquí, pero ahorita ya no. Ahorita está muy bien. Digo, pagas la caseta, pero sí corresponde el pago con lo que te están ofreciendo. Hay muchos paraderos de comida, café, hay regaderas, hay también muchas vulcanizadoras. Ya llegamos, estamos a la altura de Córdoba. Ya estamos por llegar a Puebla, o sea, más bien a la Ciudad de México son como 3 horas y media. Ahorita ya nada más vamos a cargar aquí gasolina. Aquí tenemos un restaurante, vean, se llama justo Córdoba. Y venimos aquí a tomar algo rápido al Italian Coffee, como tal cual un cafecito. Ya nada más para darle un jaloncito al último recorrido. Oh. Oh. ¿Quién sabe qué onda? Ahí ha de decir la luz, algo de la luz. La luz, algo de la luz de, ¿qué dice? La luz del mundo. La luz del mundo, bueno. Una iglesia. Ah, una iglesia, está muy chistosa. Aquí entras a ese lugar fortín. Y de este de lado rusas, ¿no? A Puebla. Son, ¿eran qué? Caseta de cobro. Otra caseta. Son un buen. Y te digo, yo creo que si cobran 150 a los coches en todas las carreteras de México, en todas, pues ya, o sea. Sí. Un sacadero de dinero. Ya tenemos aquí al Pico de Orizaba del lado derecho. Qué lugar tan bonito. Ahora sí ya se ve más frío, esa sensación. Pero hace calor todavía, ya sin humedad ni nada por el estilo, pero sí se siente ya distinto. Se ve impactante cómo ya uno entra a esta zona de montañas. Ya estamos a nada de llegar a Puebla, como 130 kilómetros, y tenemos que pasar pues del otro lado de las montañas justo. Entonces vamos a subir la cumbre, la bajamos, llegamos a Puebla, Tlaxcala, bueno, creo que es Tlaxcala, Puebla, no, es Puebla, y luego ya Ciudad de México. La verdad ha sido un buen recorrido, creo que el día de hoy se me ha pasado más rápido que el de ayer, no sé ustedes. Y qué diferente es México, ¿no? Esta diversidad que, como veníamos ayer en la orilla del mar, sí. Y ahora ya es otra cosa. Ahí está la cordillera, se ve
váyanse suscribiendo, denle like, comenten si les está gustando este recorrido. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Irse en avión o en carretera? ¿O qué les gusta? ¿Y cómo lo van y cómo lo disfrutan? Sí. Y yo pensé que iba a bailar. Sí, también. Ay, sí. Sí. Ya ves que ya decía, no, se van a llegar, ay, a uno. Sí. No es cierto. Y nada. Bueno, ¿quién sabe? Todavía no pasa. No, y aquí ya estamos preparados con cobijas, malet, no, hombre, veníamos con todo. Aquí, almohadas, que no, según el nosotros. Sí, según nosotros iba a estar nevando casi, casi. Ina, 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 mis amigos. Bueno, pero nunca, nunca debe uno de decir, bueno, pues lo hice mal, ¿no? Hay exacto. Y ahora sí ya estamos subiendo. Pues ya estamos ahora sí en la punta, en la cumbre. Y ahorita ya vamos a empezar a bajar, justo ahorita. Así. Pero no hay nada. Pero nada, mira, hasta se ve la carretera allá abajo. ¿Eh? Y mira, hasta ponen esas bardas sí, para sí, que no te vayas para sí, allá. A la ciudad. Pues qué bueno. El pico de Orizaba y la otra montaña con, pues es una antena, claro. Estaría padrísimo subirse. Ciudad Cerdán, pues yo creo que es la penúltima plaza de cobro que van a tener. No lo sé. 136. Ya estamos en Puebla y vean la vegetación completamente árido. Ahí ya vemos nopales, magueyes o una especie de maguey. Ya vemos cactus, como le dicen los europeos o los americanos a este tipo de vegetación. Pero ven, ya conocieron el mar, ya conocieron el bosque, la selva, lo seco, en fin, aquí en Coffee Time lo tenemos todo. Y ahí tenemos el gran estadio de Puebla. Súper raro, ¿no? Parece acrílico. Pues mis amigos de Coffee Time, estamos a unas horas, a una hora y media más o menos, de llegar a la Ciudad de México y a la última caseta, que es entrando a México. Aquí nuestro compañero Alejandro tuvo una muy buena observación. Así está Playa del Carmen y hasta Tulum casi casi. Así las orillas todas feas, en vez de estar todas bonitas, un edificio obelisco. Si alguien de Puebla nos ve, díganos por favor, ¿qué es lo que se encuentra aquí? Por fin, la última caseta de cobro de Cancún a México. Esto ha llegado a su fin. No, todavía no, porque falta llegar a la ciudad. No, a su fin no. El viaje casi llega a su fin. Ya nada más pasamos esas montañas que están ahí al fondo. Y ya estamos. Ahorita les muestro la entrada. Es que ya viste ahí todo lo que hay de siembra y todo, ¿no? Y si uno ve, ay, mira, hay siembra y va a haber cosecha y todo. Exacto. Y allá en Cancún ves puros cementos, puras construcciones, ¿no? Oficialmente estamos en la Ciudad de México. Y esta ya es la última caseta. Es de 131 pesos, llegamos sanos y salvos, pues aquí a la ciudad. Todavía no me despido, porque les voy a echar un choro. Ay, amigos, pues manejen con mucha precaución, vean el carro. Y la camioneta quedó terrible, ahorita a ver si hago una toma mejor. Ay. Pues ni modo, es que esta es noticia, manejen con precaución. Ay, qué bonito es México, llegamos y huele un poquito a contaminación por todos los camiones que se concentran, pero nos está recibiendo bien, con mucha, como les diré, pues no es no, nada de frío, no está contaminado horrendamente, está tranquilo el clima, seguro en la noche va a ser frío, ¿no? Pero súper bien, muy bien. Gracias Alejandro aquí por traernos
eres muy amable por ser nuestro piloto oficial de esta temporada navideña. Y pues ya. Bueno, pues en total este viaje con este carro Bento nos gastamos 2.500 de gasolina. ¡Ay! Con la situación de que nunca lo dejamos bajar del cuarto. O sea, salimos, lo llenamos y nunca lo dejamos bajarse del cuarto. Entonces fueron 2.500. Y de puras casetas desde Cancún hasta la Ciudad de México fueron 1.797. Lo que hace una cuenta de 4.297. Ahora, no estamos considerando aquí el hotel que nos costó 650, que se los dejo nada más para que tengan un aproximado. Y las comidas, que también no gastamos tanto, si nos trajimos botana, agua aparte, o sea, pueden incluirlo como parte de, pero creo que este total, pues ya les da una idea de lo que van a gastar de gas y casetas. Así es, amigos de Coffee Time. Sí, esta es la Ciudad de México, las orillas es Zaragoza. De este lado podemos ver ya, pues en forma, lo que es una ciudad, con sus trenes, con el metro, con sus problemas, con sus todo. Aquí estamos, en la ciudad de la furia. Por eso veo mi rancho actual, pues, chiquito y aburrido. ¿No? Porque, pues, vean. El ratero. Pues ya les dije, no, nada. Y ya no, saque sus cosas, señorita. ¿Dónde? ¿Cuáles? Toma. Y ya le entrega la sudadera. No. La sudadera nueva. Ah, ya. Ven. Mi ciudad. Te extraño, Ciudad de México. Amigos de Coffee Time, pues ya dejamos a mis amigos en su casa y ya llegamos a la ciudad. La verdad nos sentimos súper extraños, contentos, pero sentimos que lo logramos y eso es lo más importante. Fue un viaje largo de 2 días, pero ya estamos en la ciudad y estamos de veras muy contentos. Hoy es 24, llegamos a las 5:30 de la tarde y pues a festejar ahora con Nochebuena y la cena. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. Bye. Extrañamos mucho la ciudad, por cierto. Sí, queremos vivir en la ciudad. Sí, este es nuestro lugar.